Desde el comienzo del año ya habíamos planificado todo, estábamos pensando solo el campeonato del mundo y el campeonato argentino, eran 7 de fechas del campeonato del mundo y 6 del argentino, y eran 13 carreras, era bastante. Y ahí hay que estar al 100% concentrado en el mundial, ¿no? Es la idea de ganarlo este año y pensar en un camino con tanta logística, y este año que todavía se corre al revés, que era más complicado con el tema logístico y que nadie lo conocía. Era difícil, era muy complicado el tema del presupuesto y desconcentrarse en lo que es netamente traer un triunfo al Perú, ¿no? Sí, nos vamos a dar la vuelta ayudando a José Luis Tomasini, primera vez que lo va a correr. Está yendo todo mi equipo de mecánicos, estamos viendo un poco la logística, estamos viendo Fernando y yo, para darle un poco de apoyo, ¿no? Es complicado en cambio el Inca para una persona que nunca lo ha corrido, anímicamente, mentalmente, ser muy frío, porque es una carrera muy larga. El camino del Inca es etapa muy larga, ¿no? No necesariamente el más rápido es el que va a ganar, sino el que más estrategia tenga y más regularidad.